Buenas noches, bendecidos. Buenas tardes, quizás estás viendo por la tarde o buenos días, a lo mejor estás amaneciendo. Aunque en la actualidad aquí estamos en este rincón de Orlando, Florida. Y son aproximadamente las 8 y algo, 8 y 11 de la noche. Así que estamos gozosos para poder tener este servicio entre semanas para seguir enriqueciendo nuestro conocimiento en la verdad del Evangelio. Y obviamente los domingos siempre estamos aquí firmes, todos los domingos en nuestro servicio. Saludos del pastor José Ángel Cano, que está aquí presente conmigo. Estamos aquí firmes. Que ya más adelante, pues él va también mandarles un saludo en persona, ya al final de este tema. Gracias a todos ustedes por su sintonía, por su celo, por su firmeza, por su seriedad. A todos los pastores, apóstoles, obispos, evangelistas que se instruyen a través de estas pláticas y van creciendo en el Evangelio de la Gracia revelado al apóstol Pablo. El Evangelio de la Gracia no es un concepto de cómo tú unificas versículos de la Biblia, del Viejo Testamento y del Nuevo, y lo mezclas. No, el Evangelio de la Gracia es específicamente revelado al apóstol Pablo, comienza en Romanos y termina en Hebreos. Ese es el Evangelio de la Gracia. Está la ley y está la gracia. Está la ley de Moisés y luego está la fe de Jesucristo. Son dos cosas muy distintas que hoy estamos nosotros aclarando lo que Pablo llama el misterio de la fe. Pablo dice que lo que a él se le reveló, oiga esto, lo que a él se le reveló, dijo el apóstol Pablo, no se había dado a conocer en otras generaciones. Oiga esto, dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, pero que ahora ha sido revelado por el Espíritu. En otras palabras, fue revelado a él. Pero lo que Pablo habla en otras generaciones y los príncipes de aquel siglo, eso comienza desde Moisés hasta Malaquías. Nadie sabía lo que Pablo explicó. Nadie lo sabía. Pero que ahora, dice él, hace 2000 años, o sea, en ese tiempo, ha sido revelado a nosotros por el Espíritu. Y hoy nosotros estamos, mira, esa trompeta tiene un sonido, por eso la Biblia dice, alza tu voz como trompeta, tiene una melodía, tiene un código, tiene un encanto, que es un poder que te alumbra los ojos del entendimiento. Y esa trompeta, Pablo la dejó escrita y luego pasaron muchos siglos y esa trompeta cayó en nuestras manos. Ahora nosotros la estamos tocando en este tiempo. Porque hay un solo evangelio. Así que vamos a ir directo al tema. Hoy es un tema muy serio. El Evangelio de la Gracia es una cosa muy seria. Vemos muchos ministerios y muchos creyentes jugando en la iglesia y vamos a identificar estos errores ministeriales y estos juegos religiosos que estamos viendo dentro de la iglesia. Si tú profesas llamarte un creyente o un pastor o un ministro de Jesucristo, tú tienes que estar claro en lo que estás diciendo. Porque cualquiera puede predicarte un mensaje motivacional. Es más, el borracho de la esquina, que tú le sueltas 2 pesos de vez en cuando, le compras una cerveza, ese te puede inspirar también con un mensaje motivacional. Yo me recuerdo, me encontré con una drogadita en la calle y ella tenía un menudo en una bolsa. Yo le dije, déjame ayudarte, y le sembré algo, ¿no? Y me dice, gracias, yo estoy tan contenta porque tengo a Jesucristo en mi corazón. Fíjate, una adicta, tengo a Jesucristo en mi corazón, tengo mi menudo, y estaba toda sucia. Y después, ¿y qué oró por mí? Ella orando por mí, imagínate tú. Eso es motivacional, ¿verdad? Soy un ángel. No, eso es lindo.
Pero una cosa es lo motivacional o lo inspiracional que lo revelado, lo que es un evangelio específico, revelado a nosotros los gentiles, revelado para todas las naciones. Vamos a comenzar para no aburrirte, porque hay que ir directo al tema. Tenemos mucha gente palabreando por ahí. Pablo dice mucho vana palabrería. Ya hoy en día no puedo ni escuchar a nadie, porque es que ninguno está sometido al Evangelio, Pastor Gano. Son pocos. Todos están jugando a la iglesia. Evangelismo explosivo con el evangelista fulano de tal que viene hoy. Traiga a tus enfermos, traiga lo que Dios va a hacer milagros hoy. Y ahí van corriendo detrás del evangelista de sanidad. Oye, ¿y el evangelio dónde está? Si tú te educas en el evangelio, tú no necesitas que nadie te ponga la mano, bendecido. Por eso es que la iglesia está padeciendo. Está en un estado de crisis. ¿Qué es el apostolado de Cristo? Viene a sanar a la iglesia. ¿Con qué? Con la doctrina sana, con la sana doctrina. Diga, sana doctrina. Por eso Pablo, mira, escucha esto, estudiantes, y apúntalo. Porque hay mucha gente que cree en Jesucristo, pero solo escuchan lo que dice el pastor y no verifican nada por ellos mismos. La iglesia no es para dar vueltas, ni estar brincando, ni cayéndose en el piso. La iglesia mira, es una entidad de instrucción. Si donde tú te congregas no te están dando enseñanza, unas clases universitarias celestiales, y el pastor lo que hace es soplando y brincando de aquí para allá, con motivación, con emocionalismo, eso no es sana doctrina. Pablo es el único que utilizó las palabras sana doctrina en toda la Biblia. ¿Por qué? Porque a él se le reveló la sana doctrina. Por ahí dicen, no, la sana doctrina es, las mujeres pónganse faldas hasta los tobillos y tienen un concepto de santidad externa que eso es sana doctrina. Mi hermano, eso es tu propia interpretación. La sana doctrina fue revelada al apóstol Pablo y tienes que regirte por eso, no porque tú quieras ver la hermana tan tapada, aunque es obvio que una mujer o una dama se vista apropiadamente para ir a congregarse, eso no requiere mucha inteligencia. Pero lo de ellos es rápido condenar. Hermana, tú no estás con Cristo. Mira, tú estás con el diablo. Esas ridiculeces ya cansan ya. Por eso la gente ya no va ni a la iglesia. Y yo no lo culpo. Mira lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 6. Esa es solamente la introducción, un preámbulo de lo que vamos a leer. Dice el apóstol Pablo, Gálatas 1:6. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llama por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, versículo 7. No que haya otro, o sea, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mira, para nosotros como delegado del apostolado de Cristo, sacar un pueblo de una perversión o de alguien que quiere pervertir el evangelio, hay que identificarlos. Por eso Pablo dice, algunos quieren pervertirlo. Hay personas que te hablan de la gracia de Dios, pero con sus artimañas mezclan, ¿ves? Mezclan ley con gracia y pervierten el evangelio. Chacho, tú le pones una gota de ley a esto, te estás metiendo en serios problemas. Cuidado que no te explota ahí mismo donde estás parado. Quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cómo es que tú perviertes el evangelio de Cristo? Hablando de Cristo mismo, hablando de la misma Biblia, usando a Pablo y pervirtiéndolo. Mira lo que dice el versículo 8. Mas si aún nosotros, escuche, porque esto hay que repetirlo hasta que te incruste en la cabeza. Y si tú eres un pastor, Dios te está pasando el examen.
Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo, mira para allá, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, o sea que anatema. Anatema significa maldito. Sea mal. Ay, pastor, pero aquel Señor ama a todos. Si tú estás en un evangelio fuera del que fue revelado a Pablo, tú estás en un estado maldito. Ay, pastor, pero no seas así. Mira, mi trabajo es leerte lo que está allí. Sorry. No, pero yo tengo una gente que yo conozco que son testigos de Jehová, que no hablan de gracia, y conozco unos pentecostales que hablan solo de ley y son amantes de la ley de Jehová y nunca te hablan del nuevo pacto. Están en un estado de maldición. Dios los ha cubierto por su ignorancia, pero hay que sacarlos de ese abismo. Diga, hay un solo evangelio. No hay otro. Pablo dice, aún un ángel del cielo. Mira, si se te aparece un ángel del cielo, como se le apareció un ángel supuestamente por allá a Joseph Smith, el fundador de los mormones. Dice que se apareció un ángel, se le apareció una entidad espiritual y que Jesucristo le dijo, mira, hay otro evangelio. Cuando Pablo le está diciendo, eso es anatema. Todos esos mormones están en anatema. Con toda esa cara de bonita de ángeles y de muy cariñosos y con suaves palabras, Dios le bendiga, venimos de los santos de los últimos días, santos de la última maldición. Es lo que, con esa cara de ángel, yo no les abro la puerta, a menos que sea para decirle la verdad. Mira, si tú amas de verdad al Señor Jesús, usted no se queda con la verdad para ti nada más. Usted lo comparte con amor. Pablo dice convencer a los que contradicen. Dice también repréndalos cuando sea necesario. Porque no hay otro evangelio. Yo le decía al Señor, pero es que tú eres tan severo que el que no predica, o sea, el que no se somete a lo que tú le revelaste a Pablo, están en un estado de maldición. Dice, sí, es que ese es el único evangelio que yo tengo. Para eso yo derramé sangre. Para eso arrebaté a Pablo al tercer cielo. A Moisés, que estaba en el primer pacto defectuoso, que ya caducó, lo llevé al monte. Pero a Pablo no me lo llevé al monte, me lo llevé al tercer cielo, al paraíso. Yo no bajé. Él subió. Yo no bajé, él subió. Yo me lo traje para acá. Para mi escritorio, decirle a Pablo. Oye, y parece que Dios estaba involucrado en ese pacto, que después que lo arrebató al tercer cielo, dice Pablo, vas a volver al cuerpo, pero todavía no he terminado, y se le siguió apareciendo otra vez. Y yo, para asegurar que lo que estuviera escrito ahí fuera tal y como él dijo. Pastor, entonces, ¿qué tenemos hoy? Religiones en estado de anatema. Pastores reprobados en cuanto a la fe. Mezclando. Mira lo que sigue diciendo el versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, o sea que, lo vuelve a repetir por si acaso no lo entendiste la primera vez. Sea maldito. Pastores malditos, creyentes en estado de maldición, obispos en estado de maldición, si predican otro evangelio, están todos réprobos en cuanto a la fe. Inclusive, son creyentes, pero están en un estado de reprobación y están en un estado de maldición. Oye, gloria a Dios que tú y yo entendemos que Dios nos haya tenido dignos y nos abrió los ojos del entendimiento para entender esto. Porque hay gente que no entiende. Sigue diciendo el versículo 10. Pues,
Y esto yo me pregunto, Señor, pero es que si yo digo eso, voy a tener enemigos. Van a decir que yo soy el único que pienso que tengo la verdad. Van a decir que yo estoy monopolizando el asunto. Entonces Dios sigue diciendo, Pablo dice en el versículo 10, pues busca ahora el favor de los hombres o el de Dios. O sea, a mí me importa un bledo, Iván, si te siguen o si creen en ti o no. ¿Tú quieres complacerlos a ellos o tú vas a complacerme a mí? ¡Hey! ¡Hello! Porque yo di mi vida por esa palabra. Sí, Señor, pero también tú diste tu vida por ellos. Exacto, por eso tienes que hablar como debes hablar, para que despierten y se someten al único y auténtico evangelio del Señor Jesucristo. Pues busca ahora el favor de los hombres. Tú sabes que hay gente que pervierte en el evangelio agradando a los hombres. Yo conozco varios de ellos que un día salen, porque es que en el internet tú ves todo. No es que yo ando detrás de la vida de nadie, pero como vemos la iglesia en un estado de anatema, ahí está, Dios le bendiga, hermano. Un pastor que cree que Cristo viene, y el otro dijo, no, ya Cristo vino. Y ahí se sienta en un restaurante aquí, edificándome con mi hermano. ¿Qué edificación de qué diablo si ustedes no creen lo mismo? Están bajo un amor fingido. Es más, no son ni pastores. Un pastor le dice, si me siento a hablar contigo es para convencerte, como dijo Pablo, convencer a los que contradicen. Caminar juntos. Pero sentarme ahí a hablar de carne, hablar bobería, no. Eso es tomar en poco la sangre del pacto. Porque los ministros y todos nosotros vamos a... Un día vamos a estar delante del tribunal de Cristo y Dios nos va a recompensar si fuimos hipócritas, si nos limpiamos de esa hipocresía. Cuando tú quieres agradar a los hombres, dices, ¿qué importa que el católico crea diferente? ¿Qué importa que el evangélico crea diferente? ¿Qué importa que tenga otro evangelio? Aunque Pablo dice que el que predica otro es anatema, pero que sigan predicando lo que ellos quieran, pastor. Que aquí lo que importa es que todos nos llevemos de la mano. Mira, yo no ando de la mano con una persona réproba y anatema. Yo no me acerco a esa persona. Inclusive Pablo dice, apártate de los tales. Tienes que apartarte. Mira, Dios está apretando el apostolado de Cristo, el fuego está intensificando. ¿Cuántos años llevamos nosotros tratando de reunirnos con llamados ministros de gracia para que, y orando por su perfección, para que vengan al pleno conocimiento, que agarren el celo correcto para reformar, y ellos siguen agradando a los hombres? Pastor, te queremos invitar a la iglesia, la gloria de Siloé. Y ahí tú vas y predicas. ¿Y qué predica el pastor aquí? No, él predica un poco de gracia, pero no habla mucho. No como aquellos de gracia sobre gracia. No, tiene que ser más suave. Entonces ahí comienza a mezclar para agradar, para que le den la ofrenda. Y después vas a otro sitio donde tú vas y encubres o modificas el mensaje conforme a la religión que te invitó. Al ambiente. Eso se llama hipocresía, eso se llama, mira, pervertir el evangelio. Digo, si es que tú sabes lo que yo estoy diciendo. Hombre perverso. Tu trabajo es aclarar el misterio. No estás jugando con las carnes ni con sentimientos humanos. Pero esa persona yo no lo... El otro día yo vi un hombre que por poquito lo persuadimos creer en esto. Y estaba como que hablando un poco de gracia. Y de momento dice, que Dios me libre en juzgar a alguien que no cree igual que yo. Mira, ¿qué evangelio tú estás leyendo? Pablo dice, el espiritual juzga todas las cosas. ¡Claro que hay que juzgar! Yo estoy juzgando ahora mismo, separando la mentira de la verdad. Eso es un juicio que yo estoy haciendo con el evangelio de Pablo. Eso es un amor fingido. Tú estás muy equivocado. Si tú te llamas un ministro de Dios, ponte las pilas. Esto es una reforma. Tú no puedes estar jugando un poquito de ley, un poquito de gracia, un poquito de fe, un poquito de obra, un poquito de rudimentos, un poquito de...
¿Dónde tú estás parado? Segunda Corintios capítulo 13. Mire. Segunda Corintios capítulo 13 en el versículo 5, pastor. Mira qué lindo. Hay gente que le dan una rabia y dice, esta gente siempre con los versículos tras versículos. ¿Cómo le contradecimos? No podemos. Porque eso es lo que estamos haciendo, porque te toca a ti confrontar esos versículos. Porque eso está en tu Biblia. Es verdad que tú no los lees, porque tú quieres complacer a los hombres y te pasas hablando mensajitos suavecitos para que no se moleste nadie. Prefieres agradar a los hombres que a Dios. Eso es pervertir el Evangelio. Examinaos a vosotros mismos. Examínate tú, que tú que me estás escuchando. Examínate. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Usted tiene que, pues, mira, Pablo dice que estamos firmes en la fe. Tú tienes que estar firme en esta fe. Si tú no estás firme en esta fe, tú estás reprobado. Si tú estás coqueteando con otras religiones fuera de lo que fue revelado a Pablo, usted está en un estado de anatema. El pastor reprobado, anatema. Mira, en ninguna iglesia te va a decir esto, pero ya yo sentía que el Señor me y Dios a nosotros nos ha indicado que hay que identificar los hombres corruptos de entendimiento. Hay que identificar. Ahora mismo hay un montón de iglesias homosexuales, que ahí salió un pastor y mira, te quiero presentar, no la primera dama, sino el primer damo. Evo. Y que mi esposo. Evo. Evo. Ya no es y Evo. Y no Evo Morales Evo. De Bolivia. Oye, que por eso, mira, cuando Pablo habla de los hombres corruptos, ay, quieren justificar. Eso no es ninguna iglesia. Eso es una sinagoga de Satanás. Son gente reprobada en cuanto a la fe. Y yo sé que esto duele. Hay familiares por ahí que tienen hijos e hijos gay. Y todo lo que tú quieres decir, Pablo dice que eso no es natural. Ay, pero hay que amarlos como son. Mira. No eso, nacen, se hacen. Eso es una equivocación. Eso que ama, lo que el amor. Fíjate cómo es pervertir el Evangelio. Dice, no es que el amor es el amor. Esa institución de LGBT. El amor es el amor. Y lo que importa es que se amen. Y con ese cuento terminan haciendo cosas depravadas que no son naturales. Pastor, Disney World tiene a los niños en fotos besándose desde pequeños. Imagínate. Niña con niña y varones con varones. Ahí te están escuchando. Sí, no, eso es terrible. Tú me vas a decir a mí que eso es una bendición, eso es anatema. Y eso no es amor. Y por eso tenemos que levantar banderas de gracia y apostolado. El verdadero amor, mira, el verdadero amor. Es el que dice la verdad y el que corrige. ¿Usted cree que Jesucristo no amó a su pueblo judío cuando, bueno, se vistió de judío para hacerlo bien? Y lo primero que hizo hacer fue reventar, insultarlos a todos. ¿Tú crees que él no los amaba? 18 veces le llamó hipócritas a los fariseos, hijos del diablo. 2 veces hijo del diablo, sepulcros blanqueados que por fuera limpian el plato y por dentro están podridos. Entonces cuando nosotros imitamos ese celo que está escrito, que tuvo Jesús, que después fue trasladado al apóstol Pablo y ahora está en nosotros, ustedes se molesten, a esa gente no tienen amor. Pues entonces Jesucristo no tiene amor tampoco. ¿En qué Dios tú estás creyendo? Tú no conoces a Jesucristo verdaderamente. Después que los reprendió, viró las mesas con un azote de cuerda y dice, ustedes han convertido mi casa de oración en cueva de ladrones. Después le dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntaros como la gallina junta a sus polluelos, mas no quisiste? ¿Tú crees que él no amaba a esa gente? Si tú tienes un hijo, padres que me están escuchando, que andan malos pasos, usted va a regañarlo si tú lo amas. Usted lo va a disciplinarlo si usted lo ama. Ah, no, que él haga lo que él quiera. Entonces es un bastardo, no tiene un padre para enseñarle.
¿Qué es el Evangelio de Pablo? Dios disciplinando a la iglesia. La palabra disciplina significa literalmente instrucción, enseñanza. Eso es lo que es. Y a veces la disciplina duele. Cuando alguien te dice la verdad, uy, una vez Jesús habló y dijeron, maestro, dura palabra es esta, ¿quién la puede soportar? La gente nos escucha a nosotros, son unos radicales. Entrando Jesús en el templo. Sí. Mira los versículos, mi hermano, apúntalos, ahí salen todos. Lee, que tú no lees. ¿Tú quieres complacer a Dios o quieres agradar a los hombres? Mira, ahora yo entiendo por qué Pablo dijo, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Por eso te envío a mi hijo Timoteo, el cual te recordará mi proceder y la forma que enseño en todas las iglesias. A ninguno tengo como él. Vamos a seguir leyendo para que no me mires tan serio. Mire, 1 Timoteo 1:20. Y voy a ser breve para que nuestro pastor también cierre con broche de oro aquí. Nada. Mira, si a usted no le gusta lo que yo estoy diciendo, honestamente, a mí poco me interesa. Porque a mí lo que me interesa es ser obediente al que me mandó. That's it. Y en sí, te estoy amando, porque estoy queriendo salvarte de la apostasía. Estoy queriendo quitarse esos miedos que un día estabas en gracia y después lo abandonaste y volviste a la ley, o ahora tienes un mano con Moisés. Andas con Moisés en la mano aquí y andas con la gracia por acá. Entonces andas con lo quieres andar todos juntos. Esto no funciona así. Moisés y Jesús. Jesús una vez dijo, mira, yo no vengo a traer paz, vengo a traer espada. ¿Qué es la espada? La palabra dividir. Esto es ley, esto es gracia. Esto es fe, esto es Moisés. Estos son obras de la ley, esto es la justificación por la fe en la cruz. Mira cómo dice, de los cuales son Himeneo y Ale. Mira el pastor, el 19, por favor. Manteniendo la fe, viste que hay que mantener la fe. Porque si no, si tú no mantienes la fe, usted está reprobado. Y buena conciencia. Manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, y luego comienza a mencionar nombres. Unos individuos que estaban con Pablo, pero no mantuvieron la fe. Naufragaron de la fe, cayeron en un estado de reprobación y les menciona los nombres. Míralo ahí. De los cuales son Himeneo y Alejandro. Hay gente que dice, no mencione los nombres, porque eso es ofensivo. Y tú sabes que a mí no me gusta hacerlo tampoco, aunque de vez en cuando lo hago, ¿sabes por qué? Porque hay que identificar los hombres corruptos de entendimiento, los reprobos en cuanto a la fe. ¿Quién tú crees que era Himeneo y Alejandro? Llamados pastores. Mira lo que dice. A quienes comencé a orar por ellos fervientemente en el Espíritu Santo. ¿Qué dice? A quienes entregué ¿a dónde? A Satanás, para que aprendan. Eso es reprobado, no blasfemar. ¿Y qué es lo que ellos te decían? Vamos a ir al otro versículo. 2 Timoteo 2:17. Ese Himeneo andaba contaminando a los hermanos, como algunos yo conozco en estos tiempos. 2 Timoteo 2:17, que le dice a los hermanos, no vaya allá donde está José Ángel, que ellos no tienen amor. Vamos a orar, quédate conmigo, vamos a orar. Pervirtiendo el Evangelio. Vas a pagar, mira, llevarás la sentencia. ¿Tú crees que Dios no está mirando esa hipocresía? Aunque tú estás jugando tu papel, porque es que llega aquí, es porque es aprobado, es porque Dios le dio el privilegio de estar con nosotros. O de estar con el evangelio correcto, con la sana doctrina, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Himeneo parece que andaba contaminado. Fíjate que siempre van de dos en dos. Alejandro el candelero. Se van juntando, pastor. Se van juntando.
Himeneo y Fileto. Versículo 18 dice que se desviaron, diga desviaron. Desviaron de la verdad. Mira, si tú te, mira, si tú piensas que estás firme en la fe, mire que no caiga. Pablo lo dijo, el que piense que está firme, mire que no caiga. Yo conozco un pastor que era una eminencia para mí. Y de cómo es posible que fulano de tal le haya caído. Quedó en escombro, quedó en vergüenza. Está reprobado, está en total anatema. Ya no cree lo que está escrito. Es que nunca fue. Dice, se desviaron de la verdad. ¿Cómo es que tú te desvías de la verdad? Diga, diciendo. Diciendo. Diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Muchos ministros en el internet, no, ya, la resurrección ya se efectuó. Eso es desviarse de la verdad. Y están tan trastornados que un día le dije yo a uno, mire, es que tú dices que la resurrección ya se efectuó y Pablo dice que los que dicen eso, su fe la tienen trastornada y se desviaron de la verdad. Y dice, no, lo que pasa es que Himeneo y Fileto tenían razón, me dice. Yo quería agarrar un bate y darle un batazo por esa ridiculez, porque ya no respetan ni lo que está escrito. Tienen sus propias lógicas. Sus propias lógicas, sus propias interpretaciones, lógicas. Sus propios credos. Ay, de luego nosotros no vamos a creerlos a todos, hermano. El amor de Cristo, hermano. Ámalo tú. Vamos a unirnos. Ámalo tú. Vamos a unirnos, vamos todos. Mira, pastor, agárreme la mano. Y él cree otra cosa, pero entonces eso es un amor falso. Porque estarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y vamos a amarnos todos, no importa lo que creas, aunque perviertan el evangelio, nada, no importa. Voy a unirme con el pervertido, porque yo también soy perverso. Así que por eso es que tú haces eso, porque tú eres tal como ellos, un perverso. Yo conozco un llamado pastor de gracia que se desvió de la verdad. Y no sé si tiene solución, porque es que han pasado años y no hay forma. Sigue en hipocresía, sigue réprobo, sigue diciendo cosas que no debe decir, trastornando la fe de algunos. Y él tiene unos hijos que yo conocí, que están en una secta donde adoran una mujer que se llama Melquisedec Lisbeth. Y ella dice que ella es la madre de una secta pagana de esas. Entonces, él los deja entrar en su casa. Los hijos creen en eso, sus esposas, su hermano cree en esa falsedad. Y los deja todo entrar en la casa. Y él dice que es un ministro de gracia. Digo, si es mi familia, yo también los dejo entrar. Pero ellos no salen de ahí o molestos conmigo por decirle la verdad. Porque entre cada mordisco de una hamburguesa o de una chuleta, a ellos la voy tirando. Jesucristo es el Señor. Oye, cuando estoy orando por ti, para que salgas de eso, mi hermano. Hijo. Dice, entonces yo le hablé el año pasado y me dijo, no, es que yo prefiero por el amor no mencionar. O sea, tú vas a negar a Jesucristo entonces por esa vieja, mentirosa Jezabel moderna. Si tú amas, es más, tú no amas a tus hijos. Si tú amaras a tus hijos, tú le dices, oye, hijo, I love you, pero tienes que salir. Huir, salir de medio de ellos, pueblo mío. Ah, yo te garantizo que ellos con su falsedad tienen más celo que tú para meterte esa mujer por la cabeza. Y tú te quedas callado con esa hipocresía. Sí, no, porque yo, tú sabes, yo no quiero, yo soy pacificador como Jesús. Pacificador como Jesús. Mira, tú no le llegas ni a los tobillos ni a Jesús, menos a Pablo. Que fue el que el Señor envió para culminar esta reforma completamente. Oye, examina, mira, te lo estoy diciendo porque yo te amo y Dios te está extendiendo una mano. Pero si tú sigues ignorando esta voz, ya yo no soy responsable. Tú estás viviendo en tus propios deleites, en tus propios gustos,
amando más las cosas de este mundo que lo que está aquí revelado en este pacto. Es mejor que te calles y desaparezca del mapa antes que siga hablando, disparando herejías que trastornan la fe de muchos. ¿Tú piensas que tú trastornaste antes? Tú sigues trastornando ahora. Y cuidado si no peor. Dirigiendo un pueblo a un hoyo, un ciego guiando a los ciegos. Pastor, por favor, 1 Timoteo 6:5. Ay, retengo mi confesión. Mejor el comienza en el 3, pastor. 1 Timoteo 6:3. Dice: si alguno enseña, es que yo quiero que lo vean en pantalla, pastor. 1 Timoteo 6:3. Tranquilo, que el pueblo tiene paciencia. Es que tengo que verlo, oírlo y verlo. Te lo voy a leer en lo que arreglan los controles. Dice: si alguno enseña otra cosa, oiga esto, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que es conforme a la piedad, en otras palabras, la que se le reveló a Pablo, dice, está envanecido, nada sabe. Pastor, no sabe ni un poquito, no sabe nada. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Versículo 5, 1 Timoteo 6:5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Diga, corruptos de entendimiento. ¿Tú sabes cuántos pastores se levantan todos los domingos? El pastor, ahora hermano con nosotros, el pastor corrupto de entendimiento. Y privados de la verdad. Privados. Dice que toman la piedad como fuente de ganancia. Abrázalos y decláralo bendecido con toda bendición. ¿Qué dice? Apártate de los tales. Ya yo me aparté de varios. Yo he tratado de juntarme con ellos. Oye, este versículo. Sí, pero conforme eso fue escrito helenísticamente. Entonces quieren meterle. Darle vuelta, buscarle las cinco patas al gato. Y cuando vienes a ver de tan sabios que son, cuando dice que ahí no saben nada. Yo conozco un pastor que el otro día lo vi, supuestamente, y que habla de gracia, y está ahí. Y dije, vamos a darle un chance para no, o sea, escucharlo sin prejuicio, porque nosotros somos racionales, tú sabes, déjame escucharlo. Y hable, que hable, que hable, que hable, que hable, y que hable, y que hable. Yo digo, me estaba durmiendo, me estaba mareando. No ha dicho absolutamente nada. Es que Pablo tiene razón, no sabe nada, porque están enseñando otra cosa. Y se puede vestir. ¡Oh! Dice Pablo que tienen apariencia de piedad, pero al final niegan. Niegan la piedad, niegan la eficacia de ella. No, todo es lo mismo, tú sabes. Aquí no importa que enseñan otra cosa. Aunque Pablo dice que si alguno enseña otra cosa, está envanecido y es un blasfemo. Pero no, nosotros no vamos a respetar lo que dice la sana doctrina. Nosotros tenemos nuestra propia interpretación. Pablo ahí se equivocó. Nosotros vamos a formar nuestro propio credo. ¿Dónde estás tú parado? Examinado si estás en la fe, pastor, apóstol, como te llames, obispo. Y mira, y después de estas pláticas, nosotros vamos a seguir tocando esta trompeta. Tocándolo con sonido cierto. Y esa, mira, y esos ministerios apóstoles van a continuar. Pero dentro de ese Sodoma y Gomorra religioso que existe por ahí, ahí debe haber un justo que lo vamos a sacar de ahí. Y cuando sale, va a levantar una nación, multitudes, con la verdad del Evangelio. Porque los demás no tuvieron los pantalones ni el celo por la verdad, como otros
Pablo dice, todos buscan lo suyo propio. En otra ocasión dijo, estas personas, a ver si el pastor le cuenta, estas personas, fíjate, hablan de Cristo, pero no sirven en verdad al Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. ¿Tú sabes lo que es sus propios vientres? Sus propios intereses. Oh, le gustan las ofrendas, pero no vamos a hablar la sana doctrina. Esto es mezcle y mezcle para llevarse bien con todo, para colectar toda la ganancia deshonesta que podamos. You know who I'm talking to. Estas personas no sirven al Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Él está hablando de pastores, de gente que profesan a Cristo. Por eso todo el mundo que se pone un traje, o se viste bonito, o porque hay una catedral o un templo con una cruz enfrente, y porque la música suena muy linda, eso no quiere decir que en verdad tú estás en un lugar donde se sirve el Señor Jesucristo. Tú puedes estar con el pastor vientre, dice, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Diga engaña. Engañadores. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Identificando a los engañadores. Ay, con nombre, Himeneo, Fileto. Mira, dele gracias a Dios que yo no voy a mencionar nombres, porque hasta el momento Dios no me ha indicado. Pero un día vamos a tener que comenzar a identificarlos por nombre, cada uno. Mira, pastor, por amor a la iglesia. Pastor, es que en estos tiempos estamos haciendo la misma historia cuando Pablo tuvo que mencionar los nombres para identificarlos, porque estaban en el conglomerado de las congregaciones y estaban trastornando a la gente y desviando a la gente del evangelio. Entonces hoy está pasando lo mismo, estamos haciendo historia. Entonces hay que mencionarlos para que el pueblo vea a quién y a quién no. Yo una vez fui. No es nada personal. Es por amor a la verdad y es por amor a la iglesia. Porque Dios es defensor de su pueblo. Y si alguien lo está engañando, Dios va a querer meterse por el medio. Y Él lo hace con su evangelio. Y con ángeles que tocan trompetas. Porque fíjate que dice Jesús una vez, dijo, pastor, dice, enviaré los ángeles con voz de trompeta. Ese es el mensaje. Eso no es la última trompeta. Eso es lo que es el antesala para su venida. Mira cómo sigue diciendo, y te voy a contar una historia. Tito 1.16. Yo fui una vez a un seminario hace unos años atrás, con nuestro amado pastor José Luis de Jesús Jr., Cheo. Si estás escuchando, Cheo, saludos para ti y para la familia. We love you. Y pues él nos invitó para allá y fuimos para allá. Claro que sí, vámonos. Yo fui a cantar, el pastor Cano nos acompañó con su esposa. Y después que como que había un grupito bonito de gente que yo conocía de años atrás, y de momento viene una señora, después que terminó el servicio, me dijo, no, porque yo estoy con el pastor fulano de tal, que es uno que es un réprobo, que pervierte el evangelio, que negó, que niega la eficacia de ella. Y entonces, cuando yo le dije, mira, hermana, te voy a hacer un favor. Cuídese a ese hombre, yo no me junto con él porque él predica otra cosa, él enseña otra cosa, él no sabe nada, él está en un estado de anatema. Entonces, cuando yo le digo eso a la hermana, ella tenía otra hermana al lado y le dio un empujón en el hombro. ¡Bum! Yo sabía que había algo raro aquí. Porque a la iglesia hay que despertarla a veces con esas suaves palabras. Oye, hermanito, vamos a orar. Embrujan engañan los corazones de los ingenuos. Entonces nosotros somos los que vamos a decir, espérate, despiértate. Tú que duermes. Tú no vas a quedarte ingenua, yo te voy a despertar. Cuídate de eso, que eso es, mira, eso es un lobo disfrazado de oveja. Hay que sonar alarma. Y como molesta eso. Eso molesta. Porque, ¿sabes por qué? Porque entonces cuando tú eres identificado, cuando identificamos nosotros con los siete ojos del Señor que saben todo lo que pasa en esta tierra, y le te ponemos la lupa a un hombre corrupto de entendimiento, se avergüenza. Es como una cucaracha.
los que han tenido cucarachas en su casa. Digo, recibo que no, pero yo en algún momento de mi vida tengo cucarachas y hormigas en mi casa. ¿Por qué? Es parte de la vida. Y yo me recuerdo y cuando yo prendo la luz de madrugada, ¡bum!, salen todas las cucarachas corriendo porque las descubrí. Sin embargo, de día, cuando está la luz prendida, no sale ni una, o una que otra, en lo que yo echaba el pesticida para matarlos y las bombas y lo que sea. Porque las cucarachas no gustan que tú lo descubran porque los matas. Y esta luz apostólica está alumbrando. Y tenemos que identificar a estos hombres corruptos de entendimiento. Mira cómo dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos, ¿lo qué? Lo niegan. O se ven muy espirituales. Tú lo ves llorando, Señor. Tú lo ves en el edificio. Señor, aleluya, Señor. Yo que he hecho tanto daño a la iglesia, gracias porque tú me reconciliaste contigo. Oye, a estas alturas, da vergüenza, la verdad. You know better than that. Tú sabes mejor que eso. Aquí estamos para respetar lo que está allí, no lo que yo siento, ni que si maltraté o que si no hice, o mi propia interpretación, ni lo que me digan otras voces. Aquí no se puede meter nadie, ni tu familia, ni tu esposa. Se puede meter así, papi, no digas eso, que eso suena muy fuerte. Usted tiene que decirle, mire, en esto es mi vida. Tú sabes que yo te amo, pero esto no me lo toques. Que esto es más, tú tienes que convertirte a esto también, en este espíritu. Y, porque tú también eres creyente. Tú no estás exenta en tener que someterte a lo que está ahí también. ¡Ah, hello! Dice, siendo abominables y rebeldes, reprobados, vuelve la palabra reprobado, en cuanto a toda buena obra. Segunda Timoteo 3:8, pastor. Ya estoy concluyendo. Esto está tan maravilloso. Esto es una belleza que Dios traiga una palabra tan hermosa como esta. Él está diciendo, mire, esa abuelita tuya o ese primo tuyo que dice, oh, bendito Jehová, aleluya, que como que se acerca un poco a las cosas de Dios, pero en sí, si está predicando otro evangelio, está reprobado, hay que sacarlo, hay que llevarlo a un camino más excelente. Ese es tu trabajo. Su trabajo, mira, tu trabajo no es tu sugarcoat, de como que Sí, todo es lo mismo, tú sabes. Todo es lo mismo. Mira, si tú no estás en esta batalla de fe, si tú no vas a militar como debes militar, sálgase de esta carrera, tú no perteneces aquí. Porque lo que está es acumulando menos recompensa para ti cada vez. Por lo menos cuando llegues al tribunal, pues, Señor, yo me rendí, yo me identifiqué y no tuve el coraje de volver a poner la cara. Y quizás Dios tenga más misericordia. Más misericordia por ti. Porque esto no se trata de pecado, mi hermano. Ya Cristo resolvió el problema del pecado. El problema aquí es la corrupción que hay en tu entendimiento. La verdad. Tu rebeldía y tu ser un réprobo en la fe. Pablo dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad. Hay gente que resiste en lo que yo digo. No, hermano, porque es que se supone que la gracia de Cristo, el cuerpo es un organismo, y comienzan con palabrería, donde es una entidad que se une, donde los componentes se van nutriendo y entonces todos se llevan, ¿ves? Todos se llevan. Entonces, pero Pablo dice que el que predique otra cosa es anatema. Sí, por eso no quiere decir entonces, ¿qué carajo está diciendo entonces? Perdona, pero el celo de Dios nos consume, Señor. Sí, eso quiere decir, eso no, la Biblia no quiere decir, la Biblia dice que hay hombres corruptos de entendimiento, que están réprobos en cuanto a la fe, que estas personas resisten ahí, dos nombres más, Janes y Jambres, con nombre.
Hay que identificarlo con nombre. Ay, no los mencione con nombre. Pues es que tú no tienes la valentía. Y la hermana de Moisés también lo resistió. Y la sacaron del campamento con lepra hasta que se limpiara. Ellos lo que quieren es un ministerio suave. Ay, Dios me lo bendiga. De amor. Hermano. Sí, de amor. Y... Oye, sí, mi hermanita, qué lindo. Y el amor es decir la verdad. Oh, sí. Y ahí, eso es lo que tú quieres. Mira, por algo la Biblia lo llama el Señor de los ejércitos. Esto es un ejército y tú eres un soldado de él. Esto es una guerra que estamos peleando, la verdad contra la mentira. ¡Santa! Si tú quieras que déjame aquí quieto, yo no quiero ir a la batalla, entonces tú no estás en el ejército, tú no eres de los ejércitos. Eliminado de la carrera. Pablo dice, milites la buena batalla. Por eso cuando tú vas a un bootcamp, aquí en Estados Unidos tú vas a un bootcamp en el Army, el ejército. Dice, vamos todos a hacer 100 planchas. Y cuando tú ves que el tipo se está cansando, vamos, levántate, ponte. Pues eso es lo que estamos haciendo nosotros contigo, porque usted todavía no estás preparado para la batalla. Y si tú en verdad amas a Cristo, el llamamiento es más grande de lo que tú piensas. Aquí Dios no necesita soldados enclenque. Ni someterte a un hombre, sino a Cristo. Exactamente. Bueno, vamos a ir concluyendo. Abba Padre, Romanos 2:16 y ya. Ya voy a terminar. Hay que identificarlos con nombre. Himeneo y Fileto, corruptos de entendimiento. Alejandro, corrupto de entendimiento. Eliminados la carrera. Fíjate, Pedro en un momento estuvo en un estado réprobo. Y corrupto de entendimiento. Pero Pablo lo reprendió, lo corrigió. Otro día vamos a entrar más en detalle. Y luego él se restauró. Pastor, entonces, si yo soy un réprobo, ¿puede ser que me restaure? Si Dios te concede arrepentirte. Porque si Dios te envía un espíritu de estupor, aunque tú me oigas, tú no entiendes ni papa. No entiendes nada. Porque a lo mejor te dio mucha soga y ya es too late. Porque en otra parte dice, mejor que no me hubieras conocido que volverte atrás. Gracias, pastor. Romanos 2:16. Y después nuestro pastor va a concluir. Gracias, pastor, por el privilegio de brindar este mensaje hoy. Mira, este ministerio por aquí han pasado pastores de gracia, brother, y no duran. Yo digo, yo me siento tan privilegiado porque aquí el horno es. Tú no ves que cuando tú tienes a alguien con celo, como nuestro pastor José Ángel, él te tiene, está chequeando. ¿Cómo es eso? ¿Qué dijo? ¿Y eso qué dijiste? Eso no está escrito. ¿Y dónde sacó este hombre esto? Cuando tú estás formado con lo que está aquí, a la amistad no vale aquí, es lo que está aquí. Porque si en verdad tú amas a esa persona, tú le dices la verdad. Y han salido huyendo de aquí, confundidos, espantados y temblando. Filosofías igual que sutiles. Mira, Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme ¿a qué? A Moisés. Estoy inquiriendo. Conforme a Moisés. ¿Inquiriendo? Conforme a mi evangelio. Y esta gente está tan turbada que cuando leemos versículos así, ellos están idolatrando a Pablo. Pero ven acá, si Pablo dice que tú vas a ser juzgado por Jesucristo, conforme a lo que yo te estoy diciendo, cabezón, que idolatría ni que nada. Pablo no era... Pablo sabía... En una ocasión él dice, mire, yo soy el más pequeño de todos. ¿O acaso yo fui crucificado por ti? Pues claro que no. Pero a mí me escogieron para yo ser el perito arquitecto del evangelio. Hey. Y él dio su vida por eso. Para ahora que vengan unos corruptos de entendimiento a pasarle por encima con todos esos pies sucios que ya han pasado por tierras horribles, feas, religiones. Haciéndose paz, brother, es que un día hay que identificarlos con nombres. Un día yo he mencionado algunos nombres, pero en este día a veces
los que están escuchando saben que yo estoy hablando de ti. No quiero avergonzarte más de lo que ya, la parte cachetada que ya te dieron, para que te pongas en línea. Porque ya nosotros nos apartamos de ti. Ese apartado de los tales. Dice, después de una y otra amonestación, una que otra, si no entiende, deséchalo. Ay, pastores, por eso yo no creo en este ministerio de ustedes, porque ustedes están desechando cuando Jesús dijo que yo no he hecho a nadie fuera. Por eso tú necesitas que te enseñe, para que sepas trazar cada versículo en la época y cuándo y cómo. Porque tú no lees. Pastor, vamos a si puedes pasar por acá. Sí, pastor, por favor, por favor. Pastor, vamos a despedir. Esa predicación está totalmente... Un saludito. Exquisita. Un saludito para la madre. Por causa de que me llaman. Sí, para darle un saludito. Ahí, pero... Bendecidos con toda bendición, les amamos, gracias. Gracias por... Mira, y si tú entiendes esto, no te quedes callado. No te quedes callado, dígale. Tú sabes que el Evangelio comienza en Romanos. Tú sabes que nosotros vamos a ser juzgados conforme al Evangelio de Pablo, lo que él dijo. Tú sabes que Pablo fue el único que dijo sana doctrina. Tú sabes que hay muchas religiones que Pablo los identifica como réprobos en cuanto a la fe, que son corruptos de entendimiento y no saben nada. Que entras por la catedral en ese lugar y en lugar de sentirte mejor, sales sintiéndote peor. ¡Aba, Padre! Pastor. Bendecido. Unas palabras solamente. Un saludo, a todos los que nos escuchan. Y sabemos que esta palabra es dura, pero el mismo Señor lo dijo. También Pablo lo dijo. Que es una palabra que es dura. ¿Quién podrá soportar? Y entonces... No a todos los pastores los escogen Dios para los mismos trabajos. Hay personas que están predicando, otros están profetizando, otros hablando en lengua, otros trayendo mensajes de gracia. Pero entonces los falsos, los que se esconden detrás de una apariencia, eso nadie los identifica porque ese no es el trabajo de ellos, ese no es su mensaje. Entonces, el Ministerio de Gracia tiene un mensaje, tiene un departamento específicamente que hay más de 30, 40 versículos que identificar a los que os perturban, los que quieren comprometer el verdadero Evangelio. Me he hecho vuestro enemigo por decirle la verdad, hombres malos y perversos porque no es de toda la fe. Entonces, esos versículos, los otros pastores no lo mencionan, porque no es su trabajo, no es su ministerio, pero el ministerio nuestro... es identificar no a los pastores de gracia, sino a los pastores de la ley, porque hay tanta diversidad de opiniones religiosas hoy día que hay muchos que dicen, no, pero hay que respetar todas las religiones. Pero el primer principio que tenemos que tener es que Dios no es religioso, Dios es espíritu, Dios es espiritual, el hombre espiritual, no el hombre religioso. La religión la ha creado el hombre. Bueno, nosotros nos vestimos así, con un crucifijo. Yo soy capellán, yo soy cardenal, yo soy evangelista, yo soy mormón, yo soy... Todo eso es del hombre. Eso no es de Dios, eso lo ha creado el hombre. Entonces, si nadie se levanta a identificar eso, a lo mejor ese que se está vistiendo hoy de cardenal, de capellán, de musulmán, o de mormón, o de otro tipo de disfraz que se pone, cuando oigan un mensaje así, dice, caramba, ¿y dónde estaba yo metido? Gracias a Dios por escuchar ese mensaje, porque los versículos están ahí y me estoy identificando yo mismo. Ese ministerio me ha salvado, porque el principal propósito de nuestro ministerio es salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Te deseamos el mejor día, la mejor noche, nos vemos el domingo. ¡Aba, Padre! Bendecido eres con toda bendición. Gracias, pastor. Alábalo. Bueno, mantente con los oídos abiertos, con las antenas paradas para el domingo, que esta reforma sigue en pie y no hay quien lo detenga. Bendecidos con toda bendición.